quiero rechazar de manera vehemente y de manera firme esta intención política de querernos dividir a los cochabambinos y decirles a los hermanos y ciudadanos que vivimos en la zona sur, no nos vamos a prestar a estas propuestas, planteamientos demagógicas. El asambleísta Mario Orellana rechaza la propuesta de los candidatos a senadores y diputados del MAS de crear un nuevo municipio en la zona sur de Cochabamba. Según el opositor, el MAS intenta dividir el cercado con fines electorales y tomar políticamente la zona sur. Orellana manifiesta que con esto se busca que la provincia cercado tenga dos municipios. De esta propuesta que candidatas del Movimiento al Socialismo, el Movimiento al Socialismo a través de sus candidatas, han presentado en los últimos días, esta propuesta, este planteamiento de crear el nuevo municipio de San Joaquín de Itocta. Hoy en día, el Movimiento al Socialismo no tiene ninguna posibilidad de ganar la alcaldía de Cochabamba. Y no se les ha ocurrido mejor propuesta demagógica, la de retrotraer, ¿no?, este planteamiento demagógico, inviable, el cual nosotros lo rechazamos.